Bien, hoy es viernes. Según bíblicamente la Biblia, los escritos nos mencionan que el sábado inicia de tarde a tarde. Bueno, el día. Así que hoy estamos en la antesala del sábado, a unos momentos, a unas horas de entrar en el reposo. Y es la invitación en esta ocasión, desde luego, la importancia de lo que vimos en la semana acerca del sábado. Nosotros debemos guardarlo, nosotros debemos hacer caso. Así que hoy preparemos nuestras vidas para estar no solamente para descansar como el beneficio que el pueblo de Israel iba a tener, sino que también para estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga en esta tarde, que Dios te bendiga en este día, en el momento en el que tú nos estés escuchando, y es momento de hacer caso y de entrar en el reposo de Dios. El camino a Cristo en la página 60 dice lo siguiente: una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo ni dejar que la mente se espacie en el yo, sino mirar a Cristo, que tu mente se espacie en su amor, en la belleza y en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación y en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor, esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de él como serás transformado, es como seremos transformados a su semejanza. Queridos hermanos, ¿por qué nosotros debemos guardar el sábado? La Biblia dice en Lucas que era costumbre de Jesús levantarse cada sábado e ir a la sinagoga y leer. De esa forma se mantenía edificado y en comunicación con su Padre. ¿Cuánto más nosotros no debemos entrar en el reposo que Dios tiene preparado para nosotros? Preparemos nuestras vidas en este viernes y entremos en el reposo que en unas horas está por llegar. Que Dios te bendiga. Entra con gozo y con alegría al reposo de Dios y contempla sus bendiciones a lo largo de tu vida. Y verás que es necesario exclamar: Dios me ha ayudado a permanecer. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros y que tengas un feliz sábado desde antes.